¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Yo os traigo un tutorial de cómo jugar online con vuestra PS Vita liberada en cualquier versión 360, 365, 367 o 368. Y es muy, muy sencillo, ¿vale? Es tan sencillo como que simplemente tienes que poner el juego que quieras y, como no, que tenga acceso online, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Hay juegos que tienen un pase de sesión, que si ese pase de sesión o sea un pass no está dumpeado, pirateado, o pues lógicamente no podréis acceder al juego online, ¿vale? Pero por ejemplo hay otro tipo de juegos, como por ejemplo el Call of Duty. Estoy dentro de la página Games Mega, ¿vale? Le doy a buscador. Yo he buscado Resistance anteriormente y bueno, vamos a, os voy a poner como ejemplo Call of Duty, que nos vamos a descargar, pero también por ejemplo Resistance, como veis. Yo siempre elijo los juegos en non-PDRM, que todos los tienen en la descripción. Todos los que sean non-PDRM. Y como veis, este juego no trae ningún pase de sesión ni nada, simplemente trae el juego, ¿vale? Más el update, más la actualización. Incluso si el juego no trae la actualización, siendo un juego instalado a través de non-PDRM, podemos actualizarlo sin ningún tipo de problema desde la propia máquina, que eso lo vamos a hacer con el Call of Duty, ¿vale? Porque es un juego que no trae la actualización y por eso quiero que lo veáis, ¿vale? Pues vamos a poner, voy a poner Call of Duty dentro de Games Mega, que este juego ya me lo he descargado, lo he probado y todo perfecto, ¿vale? Le damos ahí a buscar, esperamos un segundito y, como os digo, simplemente lo que tenemos que buscar es el Call of Duty desclasificado. Aquí está, non-PDRM, que es el que yo voy a elegir, y como veis me dice título, Call of Duty español, inglés, ¿vale? Tamaño 2,28, y tenemos aquí directamente descargar Call of Duty Black Ops en non-PDRM, ¿vale? Yo lo tengo ya descargado, lógicamente. ¿Y qué es lo que hago? Pues simplemente lo tengo por aquí, ¿vale? Me he descargado un archivo comprimido y lo único que he hecho es un botón derecho, extraer aquí, ¿vale? Aquí tenemos nuestro juego base, sin actualización, sin nada. Si el juego ya trae el update, pues simplemente tienen que meter todas las carpetas que vengan dentro de su PS Vita. Además, para aprender a instalar juegos non-PDRM, en la descripción del vídeo tienen ya un enlace hacia mi vídeo anterior donde os enseño cómo instalar juegos que traigan, por ejemplo, DLC y traigan también parches o actualizaciones, ¿vale? Así que pueden ver el vídeo que está en la descripción. Bueno, pues yo con mi PS Vita lo que voy a hacer es conectarla por USB, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer es pasar el juego con el que yo quiero jugar online, que es el Call of Duty, ¿vale? Pues abro mi PS Vita y, como me he descargado un juego non-PDRM, ¿vale? Pues simplemente lo que hago es, dentro de la carpeta app, ¿vale? Que en el vídeo que tenéis en la descripción tenéis estos pasos, dentro de la carpeta app meto mi juego, ¿vale? Así tal cual, meto mi juego y ese sería el juego base. ¿Qué hacemos ahora? Pues como lo tenemos conectado por USB y va a tardar un poquito, pues cuando termine continuamos. Bueno, pues una vez que ha terminado no tenemos que hacer nada más, ¿vale? Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace hacia mi otro vídeo donde os muestro cómo instalar juegos non-PDRM, que es lo que hemos hecho ahora mismito. Así que ya tenemos el juego descargado que queremos jugar online, lo tenemos en la PS Vita a través del método non-PDRM, así que ahora vamos a la PS Vita. Ahora en la PS Vita simplemente iniciamos Vita Shell porque ya hemos pasado el juego preparado para non-PDRM, ¿vale? Y lo único que vamos a hacer nosotros es refrescar el Live Area. Si estáis dentro de algún directorio, por ejemplo UX0, no sé, APP o donde sea, ¿vale? Para refrescar el Live Area tenemos que darle al círculo y subir arriba del todo, ¿vale? Hasta donde ya veamos UX0, UR0, etcétera. Pues le damos a triángulo, refrescamos Live Area, ¿vale? Y aquí pues simplemente, si todo ha ido bien, si el juego era efectivamente en non-PDRM y tenéis el plugin non-PDRM en vuestra consola, pues se va a refrescar el Live Area y va a, en esta ocasión ha encontrado un ítem, ¿vale? Ha encontrado algo. ¿Que ha encontrado? Pues el juego que hemos pasado. Bueno, esto es, digamos, un minituto de non-PDRM. Salimos de aquí, ¿vale? Y ahora ya tenemos nuestro juego. ¿Qué pasa? Que nuestro juego está en una versión anterior y no nos va a dejar jugar online. ¿Cómo lo sabemos? Pues si iniciamos el juego, le damos online, nos va a decir que hay una actualización. ¿Cómo encontramos una actualización? Pues le damos aquí, a ver si, bueno, no me ha hecho falta darle aquí a la flechita esta que estáis viendo. Simplemente ya me ha salido la bolita naranja, esta de aquí, ¿vale? Que dice que hay una actualización. Si no actualizáis los juegos, sea cual sea el que queréis jugar online, no os va a dejar. Pues yo simplemente le voy a dar la bolita y me dice, espera un momento, está disponible una versión de la aplicación. ¿Y qué hacemos? Descargarla, ¿vale? Ahora aquí, debajo mía, está la bolita al lado del reloj. Y como vemos, Call of Duty Black Ops desclasificado o desclassified está descargando.
un total de 371 megas y aproximadamente 5 o 6 minutos. Así que en este punto vamos a esperar que termine, instalamos la actualización y vamos al juego. Bueno, como estáis viendo, está terminando de descargarse, ¿vale? Ahí está, y simplemente yo ahora le voy a dar aquí donde pone esperando para instalar y se me actualiza. Bueno, como veis, he instalado una actualización oficial a un juego, a un backup, a una copia de seguridad, ¿vale? Descargada de internet. Y no hay ningún tipo de problema, ¿por qué? Porque es un juego que lo hemos instalado a través de NonPDRM, ¿vale? El plugin NonPDRM lo que hace efectivamente es esto, ¿vale? Que parsea de algún modo o nos hace creer que ciertos tipos de juegos pues lo son totalmente originales, ¿vale? No están dumpeados, no tienen ningún archivo modificado. Entonces, al actualizarlo, pues como veis, funciona a la perfección, ¿vale? Bueno, no tenemos sonido, lógicamente, porque el plugin de vídeo no saca sonido a través del USB. Pero bueno, no pasa nada. Le voy a dar al botón Start. Le doy aquí. Y simplemente ahora lo que voy a hacer es iniciar una partida online para que ustedes vean que efectivamente se puede jugar, ¿vale? Multijugador. Le damos a la X. Buscar partida pública. Matchmaking de fiesta. Clase de NIR. Barracones, etc. Le damos a buscar partida. Duelo por equipo. Esa mismo, y simplemente aquí a esperar. Si hay jugadores, pues jugaremos. Mira, 7 de 8 jugadores. Ahí estamos. Bueno, pues ha entrado súper rápido. En el día de ayer yo estuve probando y la verdad era difícil. Ayer por la tarde era difícil encontrar una partida multijugador, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar por aquí, ¿vale? Está Pablete por aquí jugando también al multijugador de Call of Duty, la Play 4, ¿verdad, Pablo? No sé si se llega a ver Pablo por ahí. Y nada, bueno, estamos esperando. Yo os digo, yo Call of Duty este nunca lo he jugado online. Además, era, si habéis visto por ahí, era nivel 1, creo. O sea, solamente de haberlo probado. No tengo nada, no tengo nada de nada. Así que nada, esperando jugadores. Para activar la racha de baja, pulsar el botón hacia la derecha o tocar el botón racha de baja en la pantalla táctil. Vale, bueno, esperamos jugadores. Aquí ya depende, bueno, pues de los servidores y demás, ¿vale? Simplemente esperar. Ya os digo, hay juegos que, por ejemplo, necesitan un pase de sesión. Que si, lógicamente, ese pase de sesión no está dumpeado de algún modo, pues no vamos a poder jugarlo, ¿vale? A ver qué ha pasado. Bueno, como veis, me ha sacado fuera, pero eso ya es cosa de el juego, ¿vale? Eso no es cosa de que no se puede jugar online. Simplemente es que no se puede. Mira, tenemos por ahí a Rogu, a Kota, T1614. Vamos a ver si ahora nos entra, ¿vale? Bueno, segundo intento, nos sigue sacando el menú. Vamos a darle aquí a buscar partida nuevamente. Le voy a dar, no sé, es que no sé dónde hay jugadores, dónde no hay jugadores. Los jugadores que habrá hoy en día, ¿vale? Jugando a Call of Duty. Pero bueno, aquí parece, mira, un nivel 40 tenemos ahí. De Suwa, el turco. Vamos a ver si aquí en baja confirmada nos deja, ¿vale? Vamos a hacer la prueba, 3 de 3. Vamos a esperar ahora a ver si ahora funciona. Opción 4, cambiamos a duelo por equipo, a ver si aquí ahora nos vuelve a encontrar la partida. Bueno, pues después de 4 intentos, ahí entramos en la partida online, ¿vale? Después de 4 intentos, bueno, ya os digo que como veis se puede jugar al juego, aunque a mí me van a dar par pelo seguro, ¿vale? Pero ya os digo, simplemente actualizan el juego, ¿vale? Con su update oficial. Vamos a ver, yo no sé dónde están aquí los malos, qué es lo que tenemos que hacer, que tenemos solo un jugador, qué es lo que tengo que hacer, no sé dónde me ha metido esto. Tengo ni puta idea, ¿vale? Vamos a ver los jugadores que hay por ahí. Vamos a ver. No tengo ni idea, Pablete. Ah, mira, ya se están uniendo, Lucas, está Pablete por aquí mirando, pero es que mira, se van uniendo, mira, mira. Este es de los míos, ¿no? Ah, no, este no es de los míos, era de los malos. Bueno, como veis, se puede jugar online, se puede jugar. Ya depende de... Dime, hijo. Después juegas tu campeón. Vamos, que Pablete quiere jugar. Mira, ay, que vienen los malos, mira, ya me han matado. Bueno, como veis, se puede jugar perfectamente. Simplemente hay que buscar el juego que quieran jugar, que tenga el update o el último update, lógicamente. Y nada, simplemente a jugar y a jugar, se ha dicho, y a pasarlo bien y en grande. Así que nada, vamos a darle a Pablete el mando, que Pablete quiere jugar. Y nada, chavales, pues... salimos de aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, vamos a darle la PS Vita puesta a Pablo que juegue. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Y adiós, dile adiós, Pablete.